¿Qué onda, muchachos? Ya regresamos, caminamos un tramo más. Vamos a llegar ya al World Trade Center. Llevamos 2 horas de caminando desde CU sin parar por Insurgentes. Y pues ya vamos a llegar a la torre. Entonces, ya me está queriendo doler el pie. Pero bueno, pues ahí vamos. Ok. Ya estamos en donde están todas las oficinas, las agencias, los edificios, restaurantillos. Y bueno, desde el último video que dejamos en Manacar, para acá creo que caminamos como ¿cuánto? Como 20 minutos. Sí, compró. Sí. Sin parar. Y bueno, pues ya seguimos. Creo que el punto final va a ser la torre. Ahí vamos a entrar porque quiero pasar a una tienda. Y bueno, un panini, que hay un panini ahí porque quiero comprar unas cosillas. Recuerden que seguirnos en Instagram, en TikTok, que ya se va a reactivar. Va a aparecer aquí el link de PayPal para cualquier donativo, se lo vamos a agradecer bastante. Y si no tienen PayPal, abajo les va a aparecer en uno de los iconitos donde les das like un corazoncito con un símbolo de pesos. También pueden hacernos donativos ahí, lo que sea su voluntad, se lo vamos a agradecer muchísimo. Para un refresco, porque luego nos andamos muriendo, se nos olvida que el dinero, la tarjeta, y ahí estamos falleciendo como la vez que fuimos al aeropuerto, que regresamos hechos pedazos. Y comimos y bebimos algo hasta que íbamos de regreso. Entonces, pues sí. También para nuestros compañeros o amigos o que tengan algún conocido que sea otaku, tenemos una tienda virtual en Instagram de todo lo de relacionado con el anime, todo el ropa, playeras, ahorita playeras y sudaderas que van a ir bordadas. Ahora no tenemos diseños, pero ahí están, los voy a dejar el Instagram en la descripción para que se meten. Ahí ya tenemos un buen catálogo y hacemos envíos personales para que no paguen envío en la Ciudad de México. Obviamente, pues aquí radicamos, y obviamente también hacemos envíos nacionales, pero pues ya saben que se sube el costo de envío, ¿no? Entonces ahí les dejo el Instagram. Bueno, ya después de promocionar todas las cosas, seguimos caminando. Ya hay un poquito más de gente aquí, más tráfico. Hay un casino allá, Casino Codere, Sanborns. La Secretaría de Energía, aquí está todo lo de la refinería, todo lo de todo lo solar, todo aquí, CFE, Pemex, aquí es. A ver, amigos, voy a cortar aquí un tantito, voy a entrar al Sanborns rápido y ahorita reinicio el video, espérenme. Ahí está, ya, regresamos. Perdón, es que estoy buscando unas cositas y luego uno las encuentra aquí, pero pues no las encontré. Seguimos. Bueno, ahí ya se ve el World Trade Center. Yo no lo veo. Por ahí se ven sus antenas, güey. ¿Ya viste? Sí, es ese güey.
Se ve lejos, pero no está lejos, ¿no? Entonces, pues ahí vamos, ¿no? Acerca. Este es... No sé. Luego sí hay restaurantes que luego dices, oh, no mames, ¿cómo la gente puede entrar ahí, no? Pero bueno. Es el de la hamburguesita. Ah, no, es el faro. Ah, no, pero no. Son varios. Este es el farolito. Okay. Estos son taquerías. El otro era de la hamburguesa. Gracias. ¿Quieren ver el folleto? Sí, es del farolito. Ahí para que. Sucursales, a ver, viene precios. A ver, aguanta. A ver, que uno quiere saber precios. Sí, claro. Unos taquitos. Ahí les va. Volcán de. Volcán de bistec. Es como la chicharra o algo que se llama así, que es como una tostada. Ok, ok. Costras. Para los amantes del queso. Una costra, no chicharra ni nada. Costra de queso de 250 gramos, 112. Bistec 111, costilla 111, chuleta 111, filete de 134. Bueno, por ahí. Quesadillas. Flameada 69. No sé de qué tamaño esté, la verdad. Bueno, aquí dice 110 gramos. No sé si eso incluye la tortilla. No, no debería de hacer así, ¿verdad? Pero bueno. De todos modos, muchachos, si les interesa saber la carta. Le voy a tomar una foto y la voy a subir a Instagram para que ustedes puedan ver mejor los precios ahí. Es una carta, pues sí, está medio grandecita. El farolito, que el farolito es una taquería, ¿va? Entonces, el que le interese, farolito. La foto va a salir en Instagram, ¿va? Entonces, pues ahí échense una ojeada. Esa señora de la gemeta pues tenía mucha prisa, ¿verdad? Porque pues no frenó ni nada. Ah, las tortas están de 100 para arriba. A la madre. Una torta al pastor en 115. Torta cubana en 120. Torta tres quesos 110. Otro Hooters. Familia Hooter, ¿por qué lo hacen? Pinche viejo ridículo. ¿Qué tal si esa fantasía de la chava que otro que su bueno, que su novio le esté mirando a otras chavas? Pues, a cada quien, ¿ven? No lo hagan. ¿Sé dónde traía a su esposa y a su chamaquito? No, no. Llévalos al moro. Otro califa, me llevan dos. Aquí había califa. Ahí hay cola, mira. ¿Qué será? Popeyes. Este de acá. Es comida rápida, güey. Luisiana Chicken. Pollo frito. El Bajío. El Bajío. Cocina mexicana. Donde trabajo también es antojitos mexicanos. Yo creo que un día voy a decirles dónde es para que se den una vueltecita. Y estaba muy rico, la verdad. No es porque trabaje ahí, pero pues sí, la verdad sí está chido, la neta. Los precios están medianos, pero la neta sí está buen servido, bien servido. Y el ambiente está, es una cocinita chiquita, tiene tres mesitas afuera y está muy agradable, la verdad.
Un día voy a ir a comer ahí. Sí. Así de crédito público, aquí está. Bueno, no sé si sean unas oficinitas nada más. A ver si Hacienda. Paguen tus impuestos, muchachos, ¿ok? Pues. Pero antes no pagaba nada, no pagábamos nada porque todo era corrupto. Hay que hacerlo bien. Es lo que corresponde, es nuestra obligación como ciudadanos, lo tenemos que hacer. Algo me dice que voy a viajar a Japón próximamente. Ya hemos pasado un buen. Restaurante ¿qué? Rodi, no veo. Ay, cabrón. Rodicijo. ¿Sí, no? Rodicio. Rodicio, algo así, tiene su. Ay, ¿cómo se llama esto? Se me fue el pido. El molino. El molino, exactamente. Se ve. Pues cariñoso, ¿verdad? Ahí está, el famoso World Trade Center. Este, bueno, aquí se hace la mole, se hacen muchas exposiciones, muchos eventos, conciertos creo que no. Es una plaza también. Arriba está el restaurante giratorio. ¿En serio? Sí. Ahorita tengo que entrar yo ahí porque voy a ver unas cosas. Está sobre Insurgentes, no hay pierde. Hay un Casa de Toño allá adentro. Muchos restaurantillos, como cualquier otra plaza comercial. Está muy padre, ya tiene sus añitos. No es nuevo. Pero está todo muy chido, la verdad. Aquí, bueno, más oficinas. Estación del Metrobús Poliforum. Un Starbucks. ¿Eso qué dices que es? Ay. Es No recuerdo. Les mentiría. Es que ahí me tomé mi foto de graduación de la universidad. Ahí por el 2015. Por ahí. No, tampoco lo sé. Hay un mural allá adentro. Pero mentiría si les digo de quién es. ¿Cómo es? No recuerdo. Pero fue ahí. Si quieren venir igual al World Trade Center, la misma línea que lleva a CU, una vez que se bajan en la estación Poliforum, ahí luego lo van a ver. No hay pierde. Si te pierdes es porque pues estás ciego y nadie te acompañó. Entonces es imposible. Lo logramos, llegamos. Oye, Diego, pero yo vengo de otro estado donde no hay transporte público ni líneas. Bueno, no hay líneas, no hay metro, etcétera, ¿no? Descárgate la aplicación del metro de la Ciudad de México. Es una aplicación y viene todo. Metrobús, el tren ligero, me parece, el turibús. Bueno, turibús no, el... Bueno, otras líneas que están aquí. Y es muy fácil entender las líneas aquí. Todo el medio de transporte, toda la red de transporte de la ciudad. Entonces, pues es unas es muy sencillo. Debería
queríamos subirnos al cable bus. Ah, sí, el cable bus, sí, cierto. Sí, el cable bus, sí. Sin palabras. Ching, tenemos que habernos cruzado hasta allá. Mira. Bueno, aquí, por aquí entras. Con todo respeto a las mujeres, no. Ahora sí que no se enoje ni nada, pero. Acabo de ver una muchacha muy guapa. Demasiado, diría yo. Estaba muy guapa. Y uno ahí todo rojito por la caminata. Todo ahí uno sudado. Despeinado. Vamos a cruzarnos aquí, ni pedo. Sí. No se enojen, que no nos crucemos en cebra. Pero pues creo que la otra cebra está hasta allá. Pues ya que no lo hagan. No lo hagan. Si se van a cruzar así, están aquí y aguas con el metrobús porque sí está medio peligroso. Ahí vamos. Ay, me cansé. Venimos desde CU. Estas camionetas son las buenas, son las chidas, son las sabrosas. No sé, vamos a ver. Entras por aquí. Sí. El Pepsi Center, aquí es donde se hace todo eso. La mole y todo eso, es así, el Pepsi Center, se llama así. Está acá abajo. Bueno, P.F. Chang's, los restaurantes caros, todo. Vamos a entrar, a ver si no me dicen nada. Y sí, ya cortamos video aquí, compañeros, amigos. Va a ser la parte final, es la parte final. Yo creo que después vamos a seguir sacando más videos. En los comentarios me andan diciendo que en Iztapalapa, la basílica, de verdad falta la basílica, mucho, muy importante. Algún otro estado, el IFA está en la lista ya otra vez. Y bueno, vamos a estar checando, ¿va? Bueno, este es el World Trade Center, a sus pies, pues bancos, Krispy Kreme, allá atrás hay un Nutriza. Por aquí entras, sí. Sí. ¿Pero dónde está? ¿Está adentro? No sé, güey. Bueno, pues ya lo están viendo. Turín, Islas de Turín, Starbucks, Chili's, BBVA. Yo creo que sí lo vamos a dejar aquí, amigos. Tengo que buscar. Chéquense los TikToks. Vamos a estar subiendo videos cortitos por ahí. Y para que sea más divertido, ¿no? Entonces, si llegaron hasta acá,
Pues ya, se los agradezco. Si llegaron la línea de 3 videos de Insurgentes desde CU hasta el World Trade Center, pues está chido, ¿no? Entonces, pues ya. Sería todo. La gente se me queda viendo porque estoy grabando. Muchas gracias, amigos, y suscríbanse.